Bienvenidos a mi canal y hoy os voy a presentar un emulador que simula los juegos como si tuvierais una tablet dentro del ordenador. Como podéis ver, tenemos aquí en la pantalla un emulador que se llama Memu. Lo he probado antes de hacer este vídeo, me ha ido súper bien y la verdad no tengo ninguna queja. Para empezar a tener este emulador en el ordenador, lo primero que tenemos que hacer es darle a Download. Vemos aquí la página principal de memuplay.com. Le damos a Download, se nos abre una ventana nueva y nos abre una ventana emergente y guardamos el archivo. Yo en este caso ya lo tengo guardado. Entonces, una vez que ya lo hayáis descargado, yo voy a darle aquí a cancelar, pues nos iríamos a la aplicación. Y esta es la aplicación. Se nos va cargando el emulador. Por defecto nos sale la Play Store, Play Juegos y tenemos el Clash Royale que yo me lo bajé. Si yo me quiero bajar un juego, vamos a Play Store, le damos con un simple clic nada más. Y por ejemplo podemos en el buscador el juego de Boom Beach. Yo le doy, le clico y lo quiero instalar. Lo instalo, acepto las condiciones y esperamos a que descargue. ¿Ves? Está aquí descargando ahora. Es como si fuera la tablet. El emulador me gusta porque yo tengo un iPhone 4S y a veces hay partidas que cuando estoy jugando se traba la partida y se desbloquea. Y tengo que volver a empezar. Para mí personalmente es un coñazo del copón. Entonces empecé a investigar cómo poder jugar a estos juegos en mi ordenador que está más completo y hacer pues que las partidas sean fluidas y seguidas. En ajustes, lo que tenemos que hacer es darle nuestra cuenta. Si tenéis la cuenta, o tenéis que crear una cuenta nueva. Cuando instaléis el emulador, el Memu, os pedirá una cuenta de Google. Si tenéis una cuenta ya creada, pues la usáis. Le creáis una cuenta nueva y ponéis vuestro nombre, apellidos y seguir los pasos. Yo ya lo tengo hecho, así que este paso no lo vamos a hacer. Yo le voy a dar a Home, aquí en el botón Home, que tenemos aquí una serie de menú. O darle para atrás, el volumen para bajarlo, para subir el volumen, lo que son las configuraciones, el multimenú, pues si le queremos dar, crear un multimenú, Android Default, Android C, lo voy a dar, a ver. Ah, Download 5.1, no. Si queréis actualizarlo. Esta configuración es para sincronizar lo que tenéis en el teléfono a través de USB de todas las aplicaciones que tengáis en el teléfono o tablet. Aquí ya le cierro. Las APK. Estas por si tenéis alguna APK instalada. Por ejemplo, yo tengo aquí en Clash Royale, pues yo le daría aquí, pero como ya la tengo instalada, pues nada. De todas formas, si vamos al Play Store, que ya lo tenemos aquí, me está instalando lo que es el Boom Beach, como podemos ver, y pone Boom Beach instalado. Vamos a darle a Home y ya tenemos el Boom Beach instalado. Pues yo, entonces, pues vamos a empezar a jugar al Boom Beach. Si estás delante del ordenador mucho tiempo, pues esta aplicación te va a venir súper bien, la verdad. Aviso importante, es gratuito, le decimos que vale. Y tenemos lo que es la aldea. Este juego lo tengo instalado yo en el iPhone, con una cuenta diferente. Por eso no me sincroniza esta partida. Enlazar dispositivo. Pero si nosotros queremos sincronizar el juego que teníamos nosotros creados, entonces lo que hacemos es darle a la configuración del juego, le decimos en las cuentas y si queremos enlazar el dispositivo. Y nos pregunta si este es el antiguo dispositivo o este es el nuevo dispositivo. Entonces, si quieres transferir tu cuenta a un nuevo dispositivo o jugar desde dos dispositivos diferentes, puedes hacerlo desde aquí. Entonces, yo le voy a decir que este es el nuevo dispositivo. Tendríamos que ir al teléfono nuestro, nos saldría un código y nosotros pondríamos el código dentro de aquí de la barra blanca. Cuando nos ponga esto válido, pues le damos a vale y empezaríamos a jugar. Como podéis ver ahora, yo ya he enlazado mi dispositivo del antiguo dispositivo que yo tenía antes con el iPhone 4S. He pasado mi cuenta, he sincronizado mi cuenta a mi tablet virtual que tengo en el ordenador. Entonces yo ya le di, como podemos ver aquí en las cuentas, yo ya le enlazo y ya lo tengo enlazado. Vosotros le daríais a enlazar
elegiríais si es el antiguo dispositivo o el nuevo dispositivo. Lo más normal es que sea el nuevo dispositivo. Después vais al antiguo dispositivo, al teléfono, a la tablet o lo que tengáis. Copiáis la numeración o los dígitos que os den. Lo escribimos dentro del código de enlace que nos está pidiendo. Nos saldría un icono verde. Le daríamos a vale y tendríamos sincronizado nuestra base de nuestro juego. Esto vale con todos los juegos. Yo estoy jugando con este, pues con este me ha tocado. Pero si vosotros estáis jugando a otro juego, podéis hacer los mismos pasos. Y si tenéis dudas, pues me lo escribís en un comentario y yo la resuelvo. Por eso no hay problema. Vale, entonces yo ya he sincronizado mi isla. Y nada, yo pues en vez de jugar al móvil, que me va lento, en mi caso, pues yo voy aquí y clico a golpe de ratón. Va más rápido, como podemos ver. Y para mí es mucho más cómodo. Yo aquí reciclo la estatua. Ya de paso, actualizo un poco el juego mío. Vamos a ver si aquí tenemos esto. 122, bueno. Así se juega dentro del emulador de Memu. Desde el ordenador. ¡Wow! Vaya sorpresa, me ha tocado. Y encima gratis. Pues reclamo los premios. Me ha traído suerte esto de hacer el vídeo. Vale, reclamo los premios, claro que sí. Vale, aquí ya cierro. Recojo. Cerramos. Y de paso le doy a crear. Mira, tengo alguna oscuridad. Bueno. Vale, pues ya tenemos sincronizados los juegos. Vamos al botón Home que tenemos de aquí dentro de nuestra aplicación Memu. Y ya tenemos dos juegos instalados. Por defecto nos viene todo lo que vemos en pantalla, excepto el Clash Royale y el Boombix que hemos instalado. Y con el Clash Royale, que es un juego muy famoso, pues yo le doy por ejemplo ahora una partida así rápida y juego desde el ordenador. Unas batallitas. Así funciona el Memu. A golpe de ratón. Y más sencillo que el teléfono. En mi caso va mucho más rápido. Si tenéis un dispositivo que os va muy lento, pues esta aplicación os conviene. Y pesa muy poco, pesa 330 megas. Y de paso pues ya he hecho la partida. ¿Veis? Sin problemas de navegación. Porque yo con el móvil, el iPhone 4S, ya va bastante lento. Y hasta que no actualice el teléfono, pues obviamente no voy a poder jugar bien a este juego. Ni al otro. Tiene lentitud y a veces estoy jugando y se va la partida. Ahora mismo, por ejemplo, en el teléfono estaría jugando ahora y la partida se apagaría. Tendría que volver a iniciar otra vez la partida y ver el avance cómo está y lo mata. Entonces claro, eso no conviene. Es duro de pelar. Uah, puto mago. Pues el mago yo me lo tomo con palos. Ahora ya sí que lo tienes aquí ya.
Ajustes y tenemos información de la tablet. ¿Veis? Y tenemos aquí la versión Android 4.4. En realidad la puedes actualizar también a la 5.1, pero a mí ahora mismo me va bien con la 4.4. Y bien, amigos, pues espero que hayáis disfrutado de este vídeo, espero que hayáis aprendido sobre esto. Como podéis ver, es una instalación bastante sencilla. Seguiré subiendo vídeos educativos como este. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo.